Nos vamos a fijar en primer lugar en ese ataque que sufrió un vendedor de flores al sur de California y se trata del último asalto contra vendedores ambulantes. Todo quedó captado en video de principio a fin y ya hubo un arresto. Vamos con Juan José Méndez que nos cuenta más detalles. En el video se observa a una mujer negra que instiga y persigue al vendedor hasta voltearle la mercadería y en cuestión de segundos también lo tumba a él. El incidente termina cuando le roba un ramo de flores y se va como si nada. Pese a los gritos de los testigos y personas que grabaron el cobarde hecho, la mujer jamás se detuvo. Cuando voy llegando al lugar de los hechos, miro que las policías ya estaban ahí, ya tenían a la muchacha arrestada. Miré al, al vendedor que también estaba ahí sentado este, con sus flores todas tiradas. Horas más tarde, la policía de Inglewood localizó a la sospechosa del ataque. Luis Rivera logró grabar las imágenes del arresto y dijo estar indignado por este tipo de agresiones contra personas vulnerables. Esfuerzan ¿verdad? para sacar su camisa adelante y para que venga uno que no tiene vida, me entiende a, a tirarle sus cosas, a robarle dinero. La verdad me siento me, me, me da mucho enojo la verdad y, y porque. Porque también uno viene de familia así humilde, ¿me entiendes? También, este ataque se une a la larga lista de incidentes donde los vendedores ambulantes han sido víctimas de violentos robos, como el que le sucedió a don Héctor Hernández, un paletero que se salvó de ser atropellado por los delincuentes en Oakland, California. Las autoridades insisten que no importa el estatus migratorio de los vendedores ambulantes, toda víctima tiene derecho a denunciar una agresión o cualquier tipo de crimen. En Santa Clarita, California, Juan José Méndez. Regreso al estudio. Gracias, Juanjo. La situación está bastante complicada. Y ¿eh? ahí en el condado de Los Ángeles hay vendedores que están recibiendo entrenamiento de defensa personal. Algunos cuentan incluso con aerosol pimienta para casos de emergencia, aunque desgraciadamente sigue siendo muy constante este tipo de ataques.